están? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, mi nombre es Irianis Roda y yo siempre les digo que no necesitamos ser chef para realizar recetas riquísimas y súper fáciles. Solo necesitas quedarte viendo este video. El día de hoy tenemos un platillo que es riquísimo. Son costillitas de cerdo en salsa barbacoa. ¿A quién no se les antoja? Es una receta muy fácil y yo te voy a enseñar paso a paso cómo realizarla. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Debajito de este video hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. Dale click y enseguida aparecerá una campanita que también le das click ahí para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo, que van a ser los días martes a las 4 de la tarde hora del centro y a las 5 de la tarde hora en Bolivia. Así que vamos a empezar con esta receta que es riquísima. La lista de ingredientes también te la dejaré descrita en la cajita de descripción abajo. Salsa barbacoa. La salsa barbacoa ustedes ya la pueden encontrar hecha en los supermercados y es solo ponerla en nuestras costillas de cerdo y listo. Pero aquí te voy a enseñar cómo hacerla. Es muy fácil. Aquí tengo un sartén, vamos a ponerle del fuego y le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Ahí está. Este es extra virgen, yo siempre lo ocupo y es de la marca La Española, que la pueden encontrar en cualquier supermercado del país. Ahí está. Y aquí vamos a agregar la cebolla. Esta cebolla no la corté, sino la rallé, porque quiero que esté casi deshecha. Y le vamos a agregar en nuestro sartén. Y también he cortado ajo bien finito que está acá adentro. Y vamos a ponerlo. Ahí está. A fuego mínimo. Y mientras vamos a esperar que la cebolla se sofría muy bien. Esta es una receta que ustedes la pueden hacer un domingo familiar. Es muy sencilla, solo preparar la salsa y poner en el horno con nuestras costillas de cerdo y van a ver que a todo el mundo les va a encantar. Pero no solo podemos hacerla de cerdo, también podemos hacerla con costillas de res o costillas de cordero. Queda riquísimo. Ya es cuestión de ustedes que vayan experimentando, buscando qué más opciones hacer. No se cierren en la idea de que, ay, ella lo hizo así, lo tengo que hacer así. No, prueben, experimenten. Eso es lo mejor de la cocina, es experimentar. Aquí tengo salsa soya de la marca Kikkoman. Es muy rica, la podemos encontrar en cualquier supermercado del país. Vamos a agregar salsa soya. Ahí está. Una buena cantidad de salsa soya. Ahora por acá tengo una de barbecue, que es igual de la marca Kikkoman. Esta es más espesita. Vamos a agregarle, ahí está. Pero si ustedes no llegan a conseguir, no hay ningún problema, pueden agregarle salsa inglesa. Hace la misma función, porque vamos a agregar diferentes ingredientes para que tenga el sabor de la salsa barbacoa. Y el siguiente paso es poner ketchup de la marca que ustedes gusten, no hay ningún problema. Mostaza. Ahí está. Y vamos a revolver. Esta es una salsa que se la hace muy muy rápido, así de que lo único que va a ser un poquito más tardado en esta receta va a ser las costillas de cerdo. Así que vamos a revolver muy bien esto. ¿Por qué les dije que utilicen cebolla rallada? Porque cuando uno la corta siempre van a haber trocitos que estén más grandes. Así que lo que queremos es que esté casi deshecha, que ni siquiera se sienta. Por eso opté por rallarla. Pero si ustedes gustan, igual pueden triturarla, no hay ningún problema. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos que se cocine un poquito lo que son nuestras salsas que le hemos agregado.
Y aquí se van a poder dar cuenta que van a desprender unos aromas deliciosos. Esto es producto de la salsa soya, la salsa barbacoa, el ajo y la cebolla. Hacen una combinación perfecta. Vamos a pasar, aquí tengo salsa de tomate. Vamos a agregarle. Pueden ustedes hacer un extracto de tomate, no hay ningún problema, pero es mejor que ya lo compren hecho porque estos tienen mucho más sabor. Así que vamos a mezclar e incorporar bien todos los ingredientes, evitando que se nos queme, no se olviden. A este punto tienen que hacerlo con temperatura bien baja, porque si no va a empezar a secarse. También esto lo pueden hacer con unas alitas, queda delicioso. Con unas alitas de pollo, solo alitas al horno, va a quedar increíble. Les aseguro que a todo mundo van a sorprender. Extra, voy a ponerle un poco de pimienta roja seca, que es picante, un poquito solo para darle ese toquecito de picante, no mucho, tengan cuidado de no pasarse, pero si a ustedes les gusta el picante, le pueden agregar sin ningún problema. Esto es solo una opción, este es para darle más sabor, pero si quieren, no lo colocan. Y como ven, esta salsa de barbacoa ya estuvo hecha, así de simple, así de rápido. Ahora vamos a pasar a preparar nuestras costillas de cerdo y con esto estamos en un 70% de finalizar el plato. Ahora toca el paso más divertido, donde podemos poner a nuestros niños aquí a cocinar. En esta parte de acá, como ven, tengo nuestras costillitas de cerdo. Lo que he hecho es lavarlas, sacarle toda la grasa que tiene y secarlas un poquito con un papel, una servilleta, lo que ustedes quieran, para evitar que tenga juguito. Ahora, en esto vamos a sazonarlo. ¿Con qué? Vamos a ponerle sal a ambos lados. Ahí está. A ambos lados. Vamos a ponerle pimienta y un poco de ajo molido. Tenemos el ajo. Esto es para añadirle más sabor a nuestro cerdo. Ahí está. Pimienta negra, ahí está. Vamos a agregarle bastante nomás, porque como le digo, quiero que tenga harto sabor nuestro cerdo. Y lo que no les había comentado es que aquí le he puesto a nuestra bandeja para hornos papel estañado o papel aluminio, como ustedes lo llamen, y le he dejado una parte, como ven, esta parte larga, porque al momento de ponerlo en el horno lo voy a envolver para así evitar de que todos los aromas y sabores se evaporen, sino que queden concentrados aquí dentro. Entonces, una vez que ya tengo esto, el siguiente punto es pasar con nuestra salsa que acabamos de hacer. Y aquí vamos a empezar a agregarle con una cuchara la salsa de barbacoa que acabamos de hacer. Ahí está. Pero esto, chicos, no es todo. Aquí por este lado tengo unos tomatitos cherries que no los he cortado, simplemente los lavé, y tengo papitas, que esos también van a ir en nuestro horno. Ahí está. No saben, cuando esto empieza a cocinarse va a desprender un olor muy rico. Así que vamos a ponerle dos tomatitos, podemos ponerlos también encima, como ven. Ahí tengo los tomatitos. Esta es una receta muy, muy rica. Les voy a enseñar un truquito. Una vez que tenemos los tomatitos, a estos tomatitos, como ven, he tratado de no esparcirlos mucho, le vamos a poner encima, vamos a espolvorearle un poquito de ajo y orégano, y van a ver la delicia que esto va a quedar. Así que aquí tengo ajo molido. Voy a tratar de poner solo en la parte donde están los tomates. Ahí está. Igual, si le pasamos a la carne, a nuestras costillas de cerdo, no hay ningún problema, porque estas ya están adobadas con ajo.
Por acá tengo orégano, vamos a ponerle un poquito, pero el orégano por favor solo al tomate. Evitemos por favor que quede el orégano en nuestras costillas porque le va a cambiar el sabor. Ahí está. Entonces esto lo cerramos, como ven ahí, y lo metemos al horno. Es una receta muy sencilla, quizás demora un poquito de tiempo por lo que tenemos que ponerla en el horno, pero es muy fácil de hacer. Espero que se animen a hacerla y cuando la hagan me dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, así que igual me encanta ver cada vez que hay personas que me dicen, ay no, yo la hago de esta manera y de esta otra. Es tan lindo poder ver que tenemos conexión y que ustedes, tanto como yo, me pueden enseñar mucho más a cocinar. Hagan esta receta, les aseguro que les va a encantar, en especial a las personas que aman el cerdo. Es una receta ideal para hacerla con ingredientes súper fáciles que encontramos en cualquier lugar. Y conmigo será hasta un siguiente video. ¡Chao!